horrible, horrible, horrible. ¿Por cuánto carro le ganó? Aproximadamente como por unas 2 cuadras. Es que se le fregó el carro al gordo, pues algo. Marlon Martínez, 3 minutos para reparar el auto e ir a la final. Corre el tiempo desde ya, 3 minutos. Yo también voy a ver, ¿no? Corre el tiempo, Marlon, 3 minutos, solo para la final. ¿Qué le pasó, conejo? ¿Listo? ¿Qué número es ahí? ¿Qué? Va uno de estos y vos quedas esperando. ¿Vos esperando? Vos esperar a la final. Vamos, el ganador va a la final. A la derecha, papá, no. Nos preparamos al segundo hit. Por favor, el público, desaloje la pista. Por favor, a los señores de la Policía Nacional, el apoyo. Una carrera relampagarto, no sé cómo llamarlo, estoy emocionado, ¿verdad? Enseña tu mano. Estoy emocionado, me tiembla la mano. No, eso no es por guaro, no piensen mal ni por otra cosa, mal pensado. Vimos ahí el Corvette de Josué Mendoza, ya no sé, contra el carro del gordo, de Marlo. El gordo le metió botella, le metió pata, le metió todo lo que pude echar al motor para ganarle. Vimos los resultados, pues el gordo tuvo un buen desempeño y le ganó, aproximadamente. Ganador, 2 o 3 carros aproximadamente. En mi perspectiva, si lo miré, pero más en la meta, pues varía la perspectiva. Pero yo eso fue lo que aprecié. Ya, ok. Seguimos la carrera. Con tus ojos, con tus ojos. ¿Ah? Con tus ojos, mirate eso. Con mi ojo, ya. Sin palabras, brother, el gordo anda rápido, ¿verdad? Para esa categoría, pues el gordo anda rápido hasta el momento. ¿Ha sido carro de stock? Ah, el SLK, AMG, Mercedes Benz, no sé si anda de stock, pero es rápido ese. Pues vimos que ustedes lo vieron en el video más claro, lo agarró y lo reventó por 3 o tal vez 4 carros. Corredores, categoría moto. Estoy nervioso. 250 y 125. Libre. Segundo lugar, Jimmy. Mira acá. ¿Cómo te sientes de haber ganado a esos carritos de la marca? Un perro modificado. Así es, me siento bien. Me siento bien. Así es, me siento bien. Una pregunta. ¿Vos pensaste en algún momento le voy a ganar o sí, puedo dudar? Sí. No, siempre pensé positivo que le iba a ganar. ¿Vos confías en la preparación del carro y en su mecánico? Claro que sí, tengo el mejor mecánico. ¿El mejor mecánico? ¿Y dónde está el mecánico? ¿Ah? ¿Y ese?
Vení por acá, balazo, chaval, que se va a acabar la batería. Ya se acabó. Este es mecánico. Para los que no lo conocen, él es Axel. ¿Cómo estás, Axel? Mucho gusto. Dame el mena de nicarreci.com, la página más rápida de Nicaragua. Clase chawita, ¿verdad? Oye, oye, este es el hombre que te preparó ese motor para que se pasara y le ganara al Corvette, al Mercedes-Benz SLK, ¿verdad? Turbo. Vemos que este brother es el que hace chachales, maravillas y todo lo demás. Él es el mejor mecánico. Para mí, él es el mejor mecánico. Es cierto, un amigo mío que tiene un carro Honda. Nadie, hay mucha policía. No, pero sí, el brother es bueno. Felicito, brother. También te felicitamos a vos por haber ganado ese mérito. Entonces seguimos acá. ¿Puedo decir una palabra? ¿Vas a decir una palabra? Bueno, además de darle gracias a Dios. Ok, lo principal. Lo principal, ¿verdad? Lo principal, Dios. Gracias al público que siempre lo tiene en tercer año. Lo mantiene en cuenta. Y darle gracias a todos los mecánicos que se desvelan. Este es un club. Ya, oye, espérate, pero no se desvelan por el que están, ¿verdad? No, trabajando. Ok, excelente, son unos hombres trabajadores. Apunta de Red Bull. ¿Verdad, policía, te pagaron o no? Oye, ahí los dos, córtale. No, pero ya vemos pues que son muchachos entusiastas que siempre están buscando lo mejor, cómo mejorar, mejor, poner mejores partes para que le den mejor performance. Y aquí vemos el ejemplo de este mecánico que es este brother. ¿Dónde le pueden encontrar a vos para los que no saben? Y ven este video. Semáforo de Iván, se va a Lago. Especialista de Honda. Especialista de Honda. Un amigo mío tenía un problema con Honda y este brother se lo reparó en dos patadas. No es publicidad, pero es la verdad, bro. Ya. $1,000 por el comercial, $1,000 por el comercial. No, es brother. Como dicen uno más, es plan piedra.